Buenas tardes. Buenas tardes a todos los hispanos de ambos hemisferios. Bienvenidos a nuestro canal de Unión Hispanoamericana. Y hoy nos vamos a disponer a tener un programa especial. Un programa que rememora un capítulo muy importante de nuestra historia. Porque si bien, gracias al Tratado de Tordesillas, que nos separó de la ruta africana para acceder a las Indias Orientales, pues también nos libró de, por 300 años, de, digamos, ejercer el vergonzoso comercio de la esclavitud. Gracias a ello, pues, se dedicaron a ese negocio, pues, los que se comían las migajas que se le caía de la mesa a España, mientras España estimulaba la globalización del comercio por todo el mundo, pues portugueses e ingleses no les quedaba otra alternativa que dedicarse al sucio esclavo, al sucio negocio del tráfico de esclavos y la piratería. Así fue por 300 años. Cambiaron las tornas a finales del siglo XVIII y por una especie de trueque que hizo Portugal con España, pues adquirimos la posesión y soberanía de lo que ahora es Guinea Ecuatorial. Realmente no la ocupamos físicamente hasta muchos años después, con lo cual las intenciones iniciales, que era de meternos en el negocio de la esclavitud, pues se quedaron postergadas y Guinea, en lugar de ser pues una colonia de explotación, se convirtió al final en una provincia de España de la que no nos podemos avergonzar de nada, a diferencia de ingleses y franceses. Al contrario, podemos estar orgullosos, y yo creo que la mayoría de los guineanos están orgullosos de haber interactuado con España en lugar de con depravadas potencias esclavistas como fueron Inglaterra, Portugal y Estados Unidos. Y ahí queda una buena relación, sobre todo la gente de mi generación, porque si había una tristeza en España, era en aquella época que yo recuerdo siendo niño, era que no solo perdemos el Sáhara, sino que también Guinea se independizó hace varios años antes. Y de lo que se pensaba que iba a ser una independencia cordial y amistosa, pues no pasaron 5 meses hasta que el dictador de aquella época pues rompió relaciones con España, expulsó a la religión católica, cerró las escuelas y se puso a matar a todo aquel disidente. Y lo que creíamos que iba a ser un país en paz, como había sido por los 50, 60, 70 años anteriores, o los 100, pues se convirtió en una vergüenza para nosotros, de la cual España pasó un tupido velo. Simplemente pasó la cortina y se olvidó, hasta 10 años más tarde, en el cual accedió un nuevo dictador que en un principio inspiró cierta confianza, pero luego nos demostró que, si bien no era tan psicópata como su tío, el anterior jefe del Estado, pues instauró una férrea dictadura donde las garantías no existen, donde los derechos humanos más elementales son conculcados y que mantiene un enorme éxodo en el exterior. La mayor parte está en España y el resto están repartidos por Europa e incluso Estados Unidos, como es el caso que tenemos ahora. Con ustedes, señoras y señores, les presento al que yo ahora puedo ya llamar mi amigo, Ildefonso Abaga Angüe. Ildefonso. Me honra mucho que se llame Ildefonso, porque resulta ser que Guinea fue cedida a España por Portugal gracias al Tratado de Ildefonso, lo que me hace pensar que el nombre que lleva es en honor al tratado por el cual los guineanos, según la Constitución de 1812, la Constitución liberal que constituyó España como nación moderna, pues los consideraba españoles de pleno derecho. De hecho y de derecho, como cualquier otro español. Cierto es que no habíamos tomado
Todavía no habíamos hecho ninguna instalación allí por aquellas fechas, pero ya el espíritu de aquella ley manifestaba una ausencia de racismo en la cosmovisión de los españoles, muy a diferencia de anglosajones, galos y germanos. Creo que es algo que nos honra y para muestra un botón. Aquí tenemos a un señor que está luchando por la libertad de su país y que nos va a contar todo lo que sucede en su país. Les paso a Ildefonso, que nos va a contar qué cojones está pasando en Guinea para que no sea un país libre, un país democrático, un país que merezca lo que tuvo, que es la renta per cápita más alta de Europa, perdón, de África, mientras fue española. Y actualmente también tiene una renta per cápita muy alta, pero si sabemos que el 50% de la población vive con menos de un dólar al día, sabemos que toda esa renta per cápita de todos los habitantes de Guinea acaba en manos de una oligarquía vinculada a una familia que pertenece a un clan y domina militarmente un país, creo yo que contra la voluntad de los guineanos. Con ustedes, Ildefonso. Muchas gracias, don Alberto. Pues estoy aquí. Nosotros ahora estamos a las 3 y 9 minutos de la tarde, hora local de Houston, Texas. Estoy encantado de poder estar aquí en su programa. Muchas gracias por invitarme. Para mí también es un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos, por favor, mucha gente no sabe ni dónde está Guinea. Muchos hispanos, los españoles sí. Pero muchos hispanos no saben ni dónde está Guinea. Incluso desconocen que hay un país en África que se habla español casi de manera materna. Realmente las madres les enseñarán español, les enseñará Fang o el Bubi, pero hoy por hoy se puede decir que el español es una lengua materna. Dime si me equivoco. Así es, efectivamente. Por ejemplo, yo he tenido aquí mucha gente, pues cuando te ven, eres un moreno, piensan que eres americano, pero una vez que hablas el inglés, se dan cuenta que no es. ¿Tienes acento hispano hablando inglés? ¿Con los gringos? No, yo le estoy diciendo esto. Porque ahora, cuando vas a hablar el español, que ya estás hablando el español, se dan cuenta que habla el español, quizás es de Latinoamérica, es hondureño, digamos, colombiano. Pues cuando les dices que, les digo que soy africano, dicen que africano, ¿se habla español en África? Yo que sí, Guinea Ecuatorial es el único país africano que tiene como lengua oficial el español, y muchos se quedan callados, porque muchos no tienen esta información, y a veces, te hacen muchas preguntas. A veces cuando yo no quiero responder muchas preguntas, yo solo digo, soy de Honduras, soy de Colombia, soy de Venezuela, quién sabe. Entonces, yendo a su pregunta, Guinea Ecuatorial es un pequeño país que está situado en la parte occidental de África Central. Al norte estamos limitados con la República del Camerún, al sur y al este con la República de Gabón y al oeste con el Océano Atlántico. Esta es la parte continental de Guinea Ecuatorial, que consta de 26.000 kilómetros cuadrados. Y tenemos una parte insular, bueno, tenemos 5 islas. La más grande es la isla de Bioko, con una extensión de 2.017 kilómetros cuadrados. Está la isla de Anobón, que está al sur de São Tomé y Príncipe, con una extensión de 17 kilómetros cuadrados. Está la isla de Corisco, con una extensión de 15 kilómetros cuadrados. Está el Obey Grande con 2,27 kilómetros cuadrados. Está el Obey Chico con 0,19 kilómetros cuadrados. También tenemos islotes como Ombañé. Y la superficie total de Guinea Ecuatorial es de 28.051,46 kilómetros cuadrados. Ahora, cuando yo estaba haciendo la entrevista con Baudilio, le surgió una pregunta. ¿Por qué hay países en África que se llaman Guinea Ecuatorial? Pues yo le contesté. Ahora que lo voy mirando muy bien,
Estamos también en el Golfo de Biafra, de Guinea. Entonces, yo creo que probablemente ahí vienen también esos nombres, porque nosotros, Guinea Ecuatorial, y porque estamos situados ahí en el Ecuador, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, porque estamos en el Golfo de Guinea. Yo creo que por parte de África es por eso que adoptaron esos nombres, estoy seguro, pero ya sabemos que en otros continentes también hay nombres de países que hay países que tienen nombre de Guinea Ecuatorial. Una cosa me choca. ¿Tiene dos nombres el Golfo? ¿O son golfos distintos, el Golfo de Guinea y el Golfo de Biafra? El Golfo de Guinea y el Golfo de Biafra. ¿Es Bueno, es lo una. mismo que tiene dos nombres? Yo creo que tiene, yo creo que es lo mismo. No estoy seguro, pero bueno, es algo que puedo mirar bien. Yo mismo no me había hecho esta pregunta, pero yo creo que es la misma cosa. Qué pena me da escuchar la palabra Biafra. En mi más tierna infancia recuerdo ver en la televisión las consecuencias de la guerra de Biafra, mientras existió Sí. Biafra en Nigeria, En Nigeria. donde una etnia, los Ibux Ajá. son como una especie de isla rodeado de otras etnias que son musulmanas, cuando los Ibux son cristianos y están sufriendo verdaderas calamidades. Esto lo tendré que mirar muy bien entre esas dos golfos. Son de Biafra, de Golfo de Guinea, Golfo de Biafra. A ver si es la misma cosa. Muy bien. Dime una cosa. Adelante. ¿Cuál es la situación actual de tu país? ¿Y de qué procede esa situación? Pues la situación actual de Guinea Ecuatorial es precaria porque, pues como usted lo ha mencionado, estamos sufriendo una férrea dictadura, una cruel dictadura, de las crueles que han existido en el mundo. Y por eso, pues que muchos se encuentran fuera del país, ¿Esa es la intentando razón del estar. éxodo? ¿Es esa la razón del éxodo? Por supuesto que sí. Todos queremos estar en nuestros países de origen. Pero si es que en tu país no tienes las libertades necesarias para desenvolverse mejor en la sociedad, entonces no vale la pena vivir en este lugar. Precisamente la gente se emigra a otros países para buscar el bienestar, para buscar la paz, la tranquilidad. En Guinea Ecuatorial se habla de paz, de paz, de paz, paz reinante. Una paz que pues no sabemos de qué paz están hablando. Cuando ahí se asesina a la gente, se tortura a la gente, hay toda clase de atrocidades. Se violan los derechos humanos día tras día. ¿Te refieres a lo que finamente, en el lenguaje correctamente político, le dicen ejecuciones extrajudiciales? Efectivamente, esto es lo que pasa en Guinea ¿Y eso quién lo Ecuatorial. También decide? asesinatos. ¿Eso quién lo decide? Una cosa es un asesinato, es un homicidio cualquiera. Y otra cosa son asesinatos de Estado, homicidios de Estado. Bueno, por ejemplo, pues cuando se hacen juicios sin garantías y después se llega a la conclusión que hay que aniquilar a esa gente, hay que matarles, de eso usted está hablando. Pero yo le estoy hablando de asesinatos diarios, que se encuentra a la gente muerta en las cunetas, en las calles, y no se hacen con los responsables de los que van matando a esa gente. ¿Por qué? Pero Porque el gobierno tiene que ver mucho con esas cosas, con esos asesinatos. son asesinatos políticos ejecutados por el Estado. Bueno, se está secuestrando a políticos en diferentes países, sobre todo países africanos. Yo creo que usted ha tenido esta información, que se ha secuestrado a guineanos en Nigeria, se les ha llevado en Guinea Ecuatorial y en Togo. Actualmente, pues, acaban de secuestrar a unos chicos de MLG, Tercera República, y están ahí en Guinea ahora. Entonces es una situación muy, muy ¿Te peligrosa refieres y que que la dictadura guineana
secuestra a guineanos en los países limítrofes o vecinos o próximos a Guinea? Por supuesto, por eso le estoy diciendo que guineanos han sido secuestrados en Nigeria, En Nigeria. por supuesto, en Togo, en Benín, En Benín. en Sudán. Los que te acabo de mencionar ahora fueron secuestrados en Sudán. ¿Y se los llevan a Guinea de nuevo o los desaparecen? Mira, bueno, sabemos que están en la cárcel en Guinea Ecuatorial, pues se les hizo un juicio sin garantías y están ahí. Pues no sabemos si están vivos o están muertos. Simplemente la información que tenemos es que están en la cárcel. Por motivos políticos, no por delincuencia Por, común. no, por supuesto que por motivos políticos. Son jóvenes que fundaron un partido. Un movimiento de liberación de Guinea Ecuatorial, Tercera República. Y pues no sabemos, salieron de España, fueron pues a Sudán y desde ahí les secuestran. Y actualmente se encuentran en Guinea Ecuatorial. Y no solo eso, se ha secuestrado otros guineanos. O sea, ¿quiere decirme que el gobierno de Guinea tiene medios para hacer intervenciones, o sea, tiene un servicio secreto con capacidad de intervenciones en otros países? Pues claro que sí, eso es lo que están haciendo. Están pagando a países limítrofes para que les hagan esos servicios. Eso es lo que hace el dinero que proviene del petróleo. En vez de mejorar la condición de vida de los ciudadanos guineanos, utilizan el dinero para hacer la maldad. O sea que todo el mundo tiene que obedecer lo que dice el dictador. Y si no estás en esta línea, pues es motivo para asesinarte. O si tienes suerte, pues te emigras a otro país, te exilias a otro país, a Gabón o Camerún, como usted lo ha dicho. Muchos están ahí en España, aquí, nosotros estamos aquí en Estados Unidos. En diferentes partes del mundo están guineoecuatorianos exiliados. ¿España le da algún tipo de facilidad o de privilegio a los guineanos para que puedan venir a España? Bueno, esto no lo ¿Legalmente? sé, yo no le puedo responder esa pregunta. Pero me imagino que sí, ya que hay muchos guineanos exiliados en España. Quizás. Pero es solamente una opinión, pues que lo está haciendo España, pues que los guineanos puedan exiliarse ahí en España. ¿Y cuál es el proyecto político que tenéis en vuestro partido para confrontar ese liberticidio que se da en tu país? Bueno, nosotros tenemos una agenda política, pero lo que estamos diciendo ahora a toda la oposición es que tenemos que llevar a cabo nosotros llamamos el proyecto de retorno en libertad de los exiliados a Guinea Ecuatorial. Pero para que pongamos este proyecto en marcha, pues le estamos exigiendo al dictador que tiene que dar amnistía, una ley de amnistía, tiene que dar indultos, etcétera, etcétera. Y que todos los partidos políticos puedan trabajar dentro del país en igualdad de condiciones. Porque ahora mismo, pues, los partidos políticos, líderes de los partidos políticos, no pueden utilizar la prensa nacional en Guinea Ecuatorial. Bueno, nosotros en Guinea Ecuatorial tenemos dos partidos políticos que decimos que son de la oposición. Está CPDS y está Ciudadanos por la Innovación, que es CI, de don Gabriel Zebian, bueno, y CPDS, su secretario general es don Andrés Essono. Entonces, esa gente no pueden hablar en televisión Guinea Ecuatorial, ni en radio televisión Guinea Ecuatorial, no pueden. Entonces, todo lo que está ahí, pues la prensa, ya sabes, en una dictadura, el ejecutivo, pues como lo tenemos en Guinea, secuestra al poder legislativo, los legisladores no pueden hacer su trabajo, secuestra al Poder Judicial, no pueden impartir la ley. Ahora, y el cuarto poder, que normalmente llamamos la prensa en muchos países, pues también la prensa está secuestrada. La oposición no puede hacer nada ahí.
sea que, pues, es una dictadura. Hay muchos que, pues, hablan de dictadura, pero que, bueno, hay definiciones en los diccionarios, pero nosotros estamos viviendo en carne y hueso lo que es la dictadura. Nosotros conocemos lo que es la dictadura. En España ya no nos acordamos de lo que es la dictadura. Y realmente, pues en España la mayoría hemos vivido los últimos 20 años de lo que ya fue lo que se le llamó una dicta blanda. ¿Me entiendes? Claro. No hemos vivido los mejores años del franquismo, que fue donde hubo un gran desarrollismo en España y nos pudimos poner, pues, como un primer país de segunda fila. Éramos la octava potencia económica o industrial del mundo. Por aquellas fechas crecíamos económicamente, pues el primer país de Europa, el país que más crecía era España, y el segundo del mundo tras Japón, hemos llegado a estar. Y esa fecha coincidía perfectamente con la época en que se dio la independencia entre nosotros. Creo que fue un poco pronto, ¿no? Sí, yo creo que, mira, yo creo que por eso que nuestra independencia ha sido, pues, ha sido un total desastre. Porque, mira, muchos están diciendo que cuando nosotros adquirimos la independencia el 12 de octubre de 1968, España estaba en una dictadura, Francisco Franco Bahamonde. Entonces, muchos están diciendo que España no podía dejar que haya democracia en Guinea Ecuatorial. Bueno, hay muchos que alegan este motivo, que pues lo que ellos no imaginaban es que pues Guinea Ecuatorial iba a tener una democracia, mientras tanto que su madre patria, que es España, estaba en una dictadura. Pero como ya lo dije antes en la otra entrevista, pues los candidatos que teníamos en esas fechas, pues no estaban preparados para llevar los destinos de Guinea Ecuatorial. Ninguno de esos candidatos estaba preparado. Por eso, el líder de la Unión Bubi, Edmundo Bosio Dioko, dijo que Guinea Ecuatorial no estaba preparada para llevar a cabo o para ser un estado independiente. Yo Bueno. opino que el líder Bubi estaba acertado. Los Bubis tenían la Claro, por razón supuesto. en ese aspecto. ¿Y los fans qué opinaban? Bueno, Macías quería independencia. Yo creo que Atanasio Ndomillón quería la independencia. Pues seguro que el líder de la mujer también. Pero Edmundo Bosio Dioko dijo que pues no estábamos preparados. Y a día de hoy se ha visto que tenía razón. Tenía razón. No, Nosotros no yo estoy de teníamos acuerdo, esa la verdad es que yo estoy de preparación. acuerdo. La verdad es que yo estoy de acuerdo. Yo creo que habría que haber hecho un paso a la democracia tutelado por España. Pero claro, España está en una situación que España tampoco era una democracia, pero estábamos coyunturalmente en una dictadura. Nuestra experiencia democrática era casi 200 años, ¿eh? O sea, España sí que era un país capacitado para tutelar una democracia ajena, pero lógicamente no era el mejor ejemplo. Bueno, pero había muchos españoles con formación. Entonces, cuando nosotros teníamos el gobierno autónomo que dirigía don Bonifacio Ndedu, líder de MUGE, entonces había estabilidad en el país porque era una autonomía. Él no podía hacer lo que le daba la Ese hombre gana era el porque político había. reparado de Guinea, ¿verdad, Bonifacio? ¿Puedes repetir eso? Ese hombre era el político más preparado que había en Guinea. Bueno, mira, yo estoy, Bonifacio Ndedu era catequista. Yo estoy de acuerdo que no, ninguno de ellos estaba preparado. Bueno, hay buena gente. Si eres una buena persona, puedes llevar un país y siempre que te rodeas con personas que sí están preparadas. Oye, Pero mira. mira, yo no digo que no tenía ninguna preparación, pero preparación para llevar un estado. Yo soy una buena persona, usted es una buena persona, pues eso es muy importante para dirigir a las personas, ¿me entiendes? Independientemente de que tengas estudios o no. Pero ser una buena persona, pues, es algo que te permite dirigir a otra gente con acierto. Y te rodeas con personas que, pues, tienen buenas iniciativas, personas
de buena voluntad, personas que quieren a los demás. Pero ahora digamos que eres, usted es, digamos, una persona es doctorado en tal cosa, en filología, en derecho, lo que sea, pero siendo una mala persona. Esta persona tampoco puede ser un buen gobernante, porque hay que ser buena persona para dirigir un país. No solo depende de los estudios, pero tener estudios es muy importante. Por eso tenemos ciencias políticas, tenemos administración pública, porque hay muchos que dicen que no hace falta estudiar para dirigir a la gente, y eso es totalmente falso. ¿Por qué tenemos ciencias políticas? ¿Por qué tenemos administración pública? Eso es para adiestrarte cómo llevar un gobierno, cómo gobernar a las personas. Porque en una palabra, si a mí me dicen qué es ciencias políticas, yo diría que es poder, pero hay que saber cómo llevar a cabo este poder, porque por eso tenemos dictadores, porque cuando ya tiene el poder, pues ya hace lo que le da la gana. Y hay que saber controlar tus emociones al momento de tener poder. Hay que saber escuchar a la gente, porque uno no trabaja solo, uno trabaja con los demás. Pero si tenemos un gobernante que no escucha a los demás, que no quiere recibir consejos de los demás, pues es una persona que aunque tenga estudios, no puede saber gobernar un país. Entonces, para saber gobernar, si estás preparado académicamente, bien. Si eres una buena persona, bien. Eso es bueno. Y después, hay que respetar lo que es la constitución de un país. ¿Qué pasa en África? Hay constitución, pero los gobernantes africanos, muchos de ellos, cambia la constitución cuando ya, pues ya no le favorece. Dice que hay que cambiar la constitución. Y así las cosas no pueden marchar bien. Hombre, yo opino que hay que tener una buena constitución. Lo que no puede ser es que a cada gobernante que entre le ponga él una, se ponga él una constitución nueva y a su medida. Y esto es lo que pasó con Macías. Mira, hay muchos que dicen que España nos impuso la constitución de pero es que 1978. Eso es simétrico, es que eso es simétrico a lo que sucede en toda Sudamérica. Mira en Perú lo que está sucediendo. Pero yo he leído esta constitución, no creo que está tan mal. Era 5 años de mandato, aunque no había un límite. Pero era 5 años de mandato. Entonces, en 1973, cuando se esperaba que se iban a hacer otras elecciones, pues Maciel dijo que ya era presidente vitalicio. Y así, eso las se cosas hizo, no pueden marchar bien. Pero, ¿quién se hizo presidente vitalicio? ¿Macías o Teodoro? Obviamente. Macías se hizo presidente vitalicio, cambió la constitución. ¿Y la cambió la él porque él la mandó por orden y mando o la votaron? Si usted mismo lo ha dicho, nada más obtener la independencia meses después, porque la primera persona que asesinó Macías, Mariano Mbamicha, del distrito de Mongomo, que era diputado de Munge y también delegado de gobierno de Mongomo, según la información que tengo, pues le asesinó él. Le dieron el poder el 12 de octubre de 1968 y para diciembre ya estaba matando a la gente. Porque ahora muchos piensan que el problema de Guinea empezó, los problemas de Guinea que empezaron el 5 de marzo de 1969. No, antes de eso. Es cuando empezaron esos problemas, antes del 5 de marzo. Por el asesinato de este diputado. Y Atanasio le exigía a Macías que por qué mató el diputado. Y los demás ministros, pues, en vez de apoyar a Atanasio, le empiezan a decir que ¿por qué vas a hacer a un jefe de Estado preguntas similares? Y desde ahí montaron un plan para acabar con su vida. Por eso el golpe, el intento de golpe de 5 de marzo de 1969, pues yo, pues, después de leer más sobre la historia de Guinea Ecuatorial, digo que Atanasio Domingo no quiso dar este golpe de Estado. Fue un invento de Macías. Y esto es lo que está haciendo ahora su sobrino. Inventando golpes de Estado.
Ok, cuando ve que la gente no dice nada, pues quizás están planeando algo. Han hecho un golpe de estado. Empieza a detener a la gente. ¿De qué tamaño son las Fuerzas Armadas de Guinea? Bueno, yo no. Obviamente yo no soy militar, pero yo pues no creo ¿Cuántos miembros tendrán? que pues no lo sé, no lo sé, no sabría decirle a usted, pero solo veo que pues no sé realmente el papel que están haciendo, porque tenemos una parte de Guinea Ecuatorial que está apoderando de Camerún, sí o sí, y nadie habla de esto. El gobierno no habla de esto. Mira, una persona de nuestra audiencia que se define como FGB afirma, los gobernantes, perdón, FGB afirma, los gobernantes de Guinea han sido de la misma familia con raíces psicópatas, muy peligrosos. Eso es correcto. ¿La misma familia o el mismo clan o la misma tribu? Bueno, es el mismo clan, la misma familia. Macías era un Esangui, o bien también es Esangui. ¿Esangui exactamente qué es? ¿El clan? ¿La tribu? Es la tribu. Sí. Entonces, por eso decimos En la que, tribu todos por se eso consideran de... familia, ¿no? Según la tradición Fang, en la tribu se consideran todos familia. Somos hermanos. Y por eso estamos diciendo que Obiang, que Macías era tío de Obiang y Obiang su sobrino. Y si hubiese que cambiar el poder por la razón que sea, hubiese que cambiar de dirigente en Guinea, ¿lo reelegirían desde dentro de su familia? ¿Sería la familia los Isigui quienes elegirían el nuevo dirigente? Mira, usted sabe que en una democracia lo que nosotros estamos buscando es la democracia. En una democracia, el pueblo es el que decide quién gobierna. Por Eso no supuesto, se ha. ese es nuestro Ya, ¿ves? objetivo, pero no es el objetivo de ellos. ¿Ellos cómo sustituirían a Teodoro Obiang si falleciese mañana? Pero eso no va a suceder. Esto no va a suceder. Es un país. Esto no es una familia. No, no es una ¿Es familia. Es posible que un acabase en país. una anarquía tu país? ¿Que cada cual se tomase la justicia por su mano? ¿Entre las diferentes etnias? ¿Tribus Bueno, o...? mira, yo personalmente, yo digo que en Guinea Ecuatorial no tenemos problemas entre las etnias, porque no hay problemas entre un Bubi con un Kombe, con un Fang, no hay problemas entre nosotros. Yo no tengo problema con un Anobonés, ni un Bubi, ni un Ndowe. No tengo problemas con ellos. En Tenéis cambio, una ventaja, os podéis comunicar en español. sí, mira, en cambio, los Bubis han sido mis mejores amigos en Guinea Ecuatorial. Mis mejores amigos. Y el amigo me va a perdonar. Un buen amigo es Felipe Loca. Trabajaba conmigo desde la universidad. Hemos estado ahí. Hemos trabajado juntos en Medi, que es Mobo Ecuatorial Guinea. Y después, la pequeña casa que yo construí, pues somos vecinos. Cuando hay problemas, es el primero que acude. Y cuando ellos tienen problemas, soy el primero que voy allá a preguntar qué está pasando. Con esto no tenemos problemas entre las etnias. Es la dictadura. Es que mucha gente no entiende eso. ¿Qué problema hay entre los Fang y los Bubis? No hay ningún problema. Entre los Fang y los Anoboneses, no hay ningún problema. Entre los Fang y los Ndowes, Vale, no hay pero ningún problema entre el nosotros. problema ya no podría no ser étnico, ¿vale? El problema podría no ser étnico, pero un país que de repente se queda sin dirección, sin presidente, podría acabar en violencia fácilmente. Eso es lo que queremos evitar, precisamente estamos haciendo esta lucha, porque esto no lo podemos permitir, estamos en pleno siglo XXI. Aquí el pueblo es el que elige quién les va a gobernar. Esto no lo hace nadie. Si Obiang está ahí 43 años para 44 años en el poder, ¿quién le vota a Obiang? ¿Quién le ha votado? ¿La gente quiere Nadie. democracia, Ildefonso? ¿La gente quiere Por democracia? ¿O le supuesto da que sí. igual? No, por supuesto que sí, la gente quiere democracia en todas las partes del mundo. La gente quiere democracia. Por ejemplo, ahora estamos usando una de las herramientas más poderosas.
de la democracia, libertad de expresión. Es que tenemos que ser libres. ¿Por qué vamos a estar toda la vida peleando entre nosotros? Pues yo no tengo nada en contra de ti ni de nadie más. Que cada uno haga su vida, pero que haya democracia para que la gente pueda moverse fácilmente. Pero si tenemos dictadura, entonces estas cosas no se pueden hacer. Precisamente estamos diciendo a nuestra madre patria que nos ayude a democratizar Guinea Ecuatorial. Lo decimos a España, lo decimos a Francia, lo decimos a Estados Unidos. Porque lo que está pasando en Guinea Ecuatorial, todo el mundo sabe que no es normal. Dime qué postura es más justa, más lógica. ¿Qué postura es más lógica? Dime qué postura es más honesta. Honesta. Y no confunda la honestidad con la conveniencia. ¿Vale? España se distanció de Guinea desde el momento Teodoro Obiang demostró que no era de confianza. Desde el momento él empezó a agredir los derechos humanos de los guineanos. Por contra, Francia y Estados Unidos han incrementado su influencia en Guinea a costa de que tener un dictador sanguinario, eso les ha dado igual, con tal de obtener sus recursos o sus beneficios económicos. Cosa que España le ha dado igual, simplemente se ha quitado en medio porque España no quiere respaldar dictadores. No, pero yo no creo que era la postura que tenía que tomar España. Nosotros no podemos huirnos de los problemas. No, esta no es la postura que tiene que tomar España. España tiene que demostrar que, pues, aquí es, nosotros colonizamos a esa gente. Entonces, porque muchos dicen, es una opinión. Mira, de los Estados Unidos y las telecomunicaciones de los franceses. La moneda es el franco. Déjame terminar. Mira, España nos colonizó. Ahora, muchos piensan en Guinea Ecuatorial que si Obiang está ahí, porque le ha puesto España. Eso es lo que muchos piensan. ¿Quién? Yo no. Si Obiang es presidente. Si Obiang está ahí, Teodoro, es porque España quiso. Bueno, eso es lo que piensan mucha gente. Quizá yo no vaya a pensar así, pero la mayoría piensan así. Pero lo que no es posible es que si hay un problema, en vez de resolver el problema, lo que haces es escaparse del problema, huir del problema. ¿Usted cree que es la manera para resolver un problema? Usted no está resolviendo el problema. Usted está aumentando el problema. Sí, y por eso estamos... que chocas con los intereses de Estados Unidos y de Francia. Y España procura no chocar ni con gringos ni con gabachos. Mira, por eso le digo, ahora mismo no queremos buscar quiénes son los culpables. Yo no digo que España es culpable. Es que es yo no puedo culpar es que, a Francia. Tú me estás yo no que puedo Obiang culpar es a Estados culpable. Unidos. Tú me estás diciendo tenemos que Obiang es el culpable, ¿verdad? Macías y Obiang son los culpables, pero nosotros lo que queremos ahora es resolver el problema. Correcto, pero el culpable es que el culpable único no es Teodoro Obiang, sino también quienes le sustentan económicamente. Y para eso tu partido tiene que tener un proyecto económico, porque quien está sustentando económicamente a Obiang es Francia y Estados Unidos. Bueno, yo no quiero meterme en esa parte, precisamente le estoy diciendo que nosotros lo que nos... Lo que nosotros queremos es resolver el problema. Nosotros no queremos. El problema no estamos está siendo aquí. Sustentado por Estados Unidos y Francia. Es España bueno, el único que dice que ahí no entro porque es una indecencia. Darle soporte a un dictador tirano criminal. Bueno, esta información yo no sé sobre esto. Lo que yo digo es que nosotros estamos pidiendo a la comunidad internacional que nos ayuden a democratizar Guinea Ecuatorial. Yo no voy a culpar a Estados Unidos, yo no culpo a Francia, yo no culpo a España. Lo que yo digo. Es que queremos democracia en Guinea Ecuatorial. Yo no creo que estamos pidiendo mucho. ¿Por qué vamos a estar sufriendo todo el tiempo desde que obtuvimos la independencia hasta ahora? El derecho más legítimo. Efectivamente. El derecho más legítimo. Además, cometes el error de priorizar la democracia. Lo que hay que pedir por tu país es libertad. Pues si no hay libertad, nunca pero, tendrás democracia. Mira, no puede. No, señor Alberto, no puede haber libertad si no hay democracia. Usted lo sabe muy bien. No puede haber libertad si no hay democracia. Lo concibo al revés. Si no hay libertad, la democracia se pervierte. Lo prioritario es tener un gobernante que respete los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad de los guineanos. Que establezca garantías jurídicas y que establezca un método electivo democrático, que no es más. Pero la premisa es que la vida de los guineanos es intocable. La libertad es intocable.
y la propiedad de los guineanos es intocable. Bajo esa premisa, partiendo de, esas tres leyes naturales o derechos, ya puede salir la democracia que quieras, pero si eres una democracia. Efectivamente, por eso nuestro partido se llama Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial. No es por otra cosa que tenemos esta palabra ahí. Mira, yo le voy a contar algo. Yo, este partido, yo lo tenía que fundar desde 2016. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo me gradué aquí en 2016, vino mi padre y pues yo tenía que ir a trabajar en Guinea con los americanos. Y mi padre me dijo que, mira, no vas a ir a Guinea porque ahí tú no vas a estar bien. Tú te quedas en Estados Unidos. Yo digo que te quedas en Estados Unidos. Y bueno, yo dije, bueno, si es que no puedo irme a Guinea porque hay una dictadura ahí, lo mejor es fundar un partido político. Y yo empecé escribiendo estatutos y todo para fundar mi partido. El partido antes se llamaba Partido de la Reconciliación Nacional de Guinea Ecuatorial. Ahora es cuando, pues, a mí me dicen que si puedo trabajar con Severo Moto, yo que perfecto, no hay problema. Si es que yo tengo que trabajar con Severo, lo hago. ¿Por qué? Porque no necesitamos muchos partidos políticos en Guinea Ecuatorial. Entonces yo dejé, ya tenía todo listo. Yo dejé y después empecé a trabajar con Severo. Hemos trabajado muy bien en el Partido del Progreso, muy bien. Y después, bueno, ha habido algunas diferencias, no con Severo, sino pues pasó unas cuantas cosas en el partido. Y yo pues hablé con mi amigo americano y me dijo que mira, porque él me ayudaba con el trabajo de cuando yo era presidente del Partido del Progreso aquí, del Consejo Geográfico del Partido del Progreso aquí en los Estados Unidos. Él era mi consejero general. Yo tenía unos 3-4 americanos que estaban trabajando conmigo. Y cuando le expliqué que eso es lo que estaba pasando, pues, me excluyeron del partido. Hasta ahora no sé cuáles fueron los motivos, porque no lo sé. Todavía no me lo han dicho. Pero estoy bien con ellos, estoy bien con Severo, hablamos, todos estamos bien. Y es el que dijo que mira, reconciliación no está mal, pero a mí me gusta más freedom, la libertad. Entonces, normalmente el nombre que lleva mi partido lo ha puesto un americano. Ajá. Sabía sí, lo que hacía. Entonces, sabía efectivamente. Lo que hacía. Americano, de mi parte. Pero mira, al final todos somos aliados. España, donde está Estados Unidos, está España, está Francia, está Reino Unido, está Italia, está Alemania. Es que todos ustedes son una sola persona. Igual que nosotros, Guinea Ecuatorial, con España somos una sola persona. Con los latinoamericanos, una sola persona. Y nosotros también, pues, apoyamos a la política de Estados Unidos y, pues, nosotros también estamos con el capitalismo. Estamos con España, estamos con Estados Unidos, estamos con Alemania, estamos con Reino Unido. Es decir, los países capitalistas, los países occidentales. Está Canadá, está Japón. Estás con Occidente. Estoy con Occidente, efectivamente. Entonces yo no creo que ha de haber pelea entre pues, los españoles y los americanos. Ese es un caso. Ustedes son una sola persona. Que en Sudamérica no todos lo entienden. Ellos, hay una serie de gente en Sudamérica que se siente que ellos son americanos y que no forman parte de Occidente. Ni de Oriente. Bueno, yo no entiendo por qué. Se identifica con el mundo occidental, capitalista, pro norteamericano, pro europeo. Eso algunos no lo quieren entender dentro del mundo hispano. Y me alegra mucho, de entender. Lo veas. Entonces, ¿qué es que tu proyecto económico es plenamente capitalista? ¿Ah? ¿Tu proyecto económico es plenamente capitalista? Bueno, yo apoyamos el capitalismo. ¿Por qué? Porque el vemos capitalismo que... El capitalismo entendido como el sistema económico de libre mercado. De libre mercado, sí. De libre mercado, efectivamente. ¿Tú aplicarías, proteccionismo a las importaciones de los productos que también produce Guinea? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si tú le aplicarías proteccionismo a las importaciones de productos que también produce Guinea, por ejemplo, el cacao. Bueno, pero pasa que ahora ya casi no tenemos nada que producimos. Guinea actualmente no produce nada, por eso estamos haciendo la lucha.
Guinea no produce nada. ¿Qué produce Guinea? Los pequeños 40.000 toneladas agricultores. de cacao producía en los años 60, 40.000. Pero ahora ya no hay Y nada. Tanto. había que traer los trabajadores de Nigeria porque no daban abasto con la mano de obra, guineana, Nacional, sí. nacional. Así es. Pero ahora ya no se produce nada. Macías, pues en el tiempo de Macías se hizo algo, pero ahora Obiang ha cortado todo el cacao, todo el café para ir construyendo chabolas en esos lugares. Chabolas, el chabolismo. Te comento una cosa, ¿eh? Nuestro amigo Diego de Querétaro, en México, te está enviando un saludo y un abrazo. Sí. Abrazo. Ya sabe que yo para México, yo estoy muy de acuerdo con la política de México también. Por eso yo estoy diciendo, yo estoy proponiendo a los políticos guineanos que hagamos 7 años de mandato, mandato único. Como México está haciendo 6 años de mandato, y yo les estoy diciendo Pero que hagamos 7 años, mandato si único. te sale un tonto a las pelotas como López Obrador, aguantar los 7 años, eso también es una desgracia, ¿eh? No, bueno, 7 años cuando, bueno, para, si hay libertad en el país, algunos quejaban con Donald Trump, pero ya no está ahora. Es que en los países donde hay alternancia, pues simplemente hay que esperar. Ahora, está ahí el presidente mexicano, AMLO, va a estar solamente 6 años. Después de 6 años va a haber otra persona. Por eso es importante Claro, sí. tener esa alternancia. Pero si no hay alternancia en el país, por eso hay dictaduras. Por eso hay una dictadura en Guinea Ecuatorial. Por eso hay una dictadura en Venezuela, en Cuba, en Corea del Mira lo Norte. que te dice Diego. Diego desde México, de Querétaro, ¿eh? Un saludo a Guinea Ecuatorial. Que sus hermanos hispanoamericanos y españoles les queremos. Igualmente, Eso es lo que te dice Diego. igualmente. Saludos, Mu Diego. muchas gracias, Diego. Y al resto de la audiencia. Y por favor, vamos a ver. Quien desee formularle alguna pregunta a Ildefonso, por favor, si es posible que la escriba. Y yo le envío el enlace para que pueda acceder en directo y le haga él la pregunta personalmente. Entonces, por favor, que el que quiera hacerle alguna pregunta, que me lo diga y yo le envío el enlace. Que me adelante un poquito en qué consiste la pregunta para no distorsionarnos o no cambiar de tema. Y yo le doy paso y le formula la pregunta y le discute, le debate, lo que quiera. Ildefonso es todo tuyo. Sí, estoy aquí para responder preguntas. Pues el que quiera preguntar Sobre ya todo tarda. si son preguntas de Guinea Ecuatorial. Pero Tenías de bueno, todo. estoy listo a responder cualquier pregunta. Es que la situación que estamos pasando en Guinea Ecuatorial, pues es necesario que nos ayude España, que nos ayude Francia, Estados Unidos, y nosotros creemos en esos países. Mira, mira lo que te están preguntando por aquí. Mira lo que te están preguntando por aquí. ¿Devolverías el nombre de Fernando Poo? No, no, sinceramente no, no lo haría, porque mira, tenemos ahora a Bioko, que era un rey en Guinea Ecuatorial, entonces es mejor para nosotros. Nosotros respetamos a Fernando Poo, es el primero que llegó a la isla. Cuando, bueno, él quería llegar a la India, pero en el medio camino encuentra la isla que llamamos ahora Bioko, y que él llamó no, que él llamó Fernando Poo, ¿verdad? Gracias a la plataforma mágica del canal de noticias hispanas por la pregunta que le acaba de hacer a Ildefonso. Y yo aprovecho también para hacerte otra pregunta similar. Sí. Bueno, es que no lo sé. ¿Puerto Iradier se sigue llamando Puerto Iradier o ya le han cambiado el nombre? Puerto Iradier, o sea, ahora se llama Luba. Luba, Luba. Sí. ¿Y tú le devolverías el nombre original? Bueno, el nombre Bueno, español. los nombres que tenemos ahora a mí me gustan, porque son ecuatoguineanos o guineoecuatorianos, que pues normalmente nosotros también tenemos que dar nuestros nombres. Es Por normal, eso lógico. Bioko está ahí y yo estoy contento con los nombres. Pero no significa que, pues, si nosotros hemos sacado, por ejemplo, Fernando Poo, que no esté de acuerdo con lo que hizo, no. Nosotros agradecemos todo lo que hicieron toda esa gente.
Pero lo que nosotros queremos ahora es ser un país libre. Porque lo que no puede ser es que desde que obtuvimos la independencia, seguimos en la miseria. Cuando eso no se registraba, cuando estaban los españoles ahí, yo creo que muchos ahora preferirían ser un país, pues o simplemente tener una autonomía. Porque nos iba a ir bien, de todas formas. Mira, Y. el amigo FGB, que no sé en este momento quién es, afirma rotundamente que Estados Unidos no les conviene apoyar las libertades porque sus empresas extraen petróleo. Eso es lo que él afirma. No les conviene a Estados Unidos apoyar las libertades porque sus empresas extraen el petróleo. Saben que lo tienen con el dictador. Con otro gobierno no saben si lo tendrían, entiendo yo. ¿Qué Pues, espera el partido de Estados Unidos? Te preguntan. ¿ah? ¿Qué espera tu partido de Estados Unidos? Pues espero lo bueno de Olvídate de Estados eso que te Unidos. acaban de decir, que sinceramente es verdad. No, Hay espero muchos lo bueno de ejemplos hasta Estados ahora Unidos. de que Estados Unidos Espero. apoya dictaduras mientras obtenga su rentabilidad en formato de recursos naturales. Bueno, esa es su forma de ver las cosas. Y pues respeto lo que dice, pero yo apoyo al 100% la política de Estados Unidos. ¿Pero cuál? Yo respeto porque estamos en una. Cuando hablamos de la política de Estados Unidos, Mira, perdón, yo he cuando hablamos de la trabajado. política de Estados Unidos, ¿de qué estamos hablando? Tú dices, yo Bueno, apoyo la yo he. política de Estados Unidos. ¿De cuál? Porque son muchas las políticas. Bueno. Mantener a Sudamérica en el atraso, Ya mantener a es Sudamérica en el económico. atraso mientras Japón y Corea están en la última tecnología por obra de Estados Unidos y China también. ¿Cómo es posible que China, que iban en bicicleta hace 30, 40 años y todos con la misma ropa, ahora ya estén en la carrera espacial? Y ¿Y cómo es estén posible? más alto de la tecnología. Y ¿Y cómo es Sudamérica, posible? que está muchísimo mejor que China y que Corea, ¿cómo es que sigan como están? Eso se llama doctrina Monroe. ¿Me entiendes? Y eso está Mira, todo sí. posibilitado y llevado a efecto por Estados Unidos. Además, es que te pongo también un par de ejemplos. Liberia la tienes muy cerca, y Sierra Leona. Mira, yo le voy a poner ejemplos. Yo no Eran sé. No, norteamericanos. me, No tienes mira, que ver yo ese no, yo país. no, ¿Qué no, es mira, Liberia mira, y Sierra yo, Leona? ah, señor Más que Alberto, un valle déjame de hablar. sangre. Déjame hablar un poquito, por favor. Mira. Déjame que no te dé la razón en todo. No la vas a No, tener en todo. mira, yo no estoy diciendo que me des razón. Estamos en democracia. Puede haber diferentes opiniones. Cada uno cree lo que quiere creer. No, no, yo estoy Pero de yo acuerdo también. contigo en el 90%, ¿eh? Pero en algunas Y cosas si. sé que discreparemos. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Pues no, entonces si estamos de acuerdo en todo, es porque algo va mal. Entonces, Se convierte en una tiranía, en una dictadura. efectivamente, ha de haber discrepancias de vez en cuando. Porque no puedes, si vas a Corea del Norte, donde todo el mundo dice sí, o ahora en Guinea Ecuatorial, el dictador ha dicho, iros a detener a tal persona. Sí, señor presidente. Y se van y le detienen, no preguntan por qué hay que detener a la persona. Mira, te saluda Cristian Ninaski desde Lima y Antonio García Ah, Sánchez desde Madrid. muchas gracias, les saludo también, cordiales saludos a todos. Sigue, Guinea sigue. Ecuatorial les quiere, los guineanos les queremos mucho. Sigue por donde ibas. Y tranquilo que yo comprendo que tú vives en Estados No, no, Unidos está bien, y que Estados Unidos estamos haciendo un intercambio de palabras e ideas. Claro. Porque ahora, mira, yo también tengo ejemplos. Tenemos el ejemplo de Corea del Norte y Corea del Sur. Porque Corea del Sur apoya a Estados Unidos. Ahí ves, bienestar. En Japón, bienestar. Ahí con la Alemania, Alemania Occidental y Alemania Oriental. ¿Qué Argentina pasó? apoyaba a Estados Unidos. Iba a muerte con Estados Unidos. Donde tú digas, allá voy. Es Por igual. supuesto. Pero en Estados Unidos, en Malvinas, le dijo, mira, me da igual que vengas conmigo. Que yo en Malvinas voy con los ingleses. ¿Por qué? ¿Cuál es el lazo? ¿Que Bueno, somos es. americanos o que I speak English? ¿Cuál es el lazo que nos une y que priorizamos? Now you have to speak English. English is very good. No for the war. Everybody, I mean, everybody, if you learn English and you can speak English, that's fine. There is nothing wrong with Speak whatever language is fine. that. If I the know, I consequence is know. not the war. If the consequence is not the war.
Bueno, yo, por ejemplo. Hablemos en la lengua cervantina, hablemos en cristiano. Sí, sí, dejemos si hablas. Dejemos las lenguas bárbaras para otro momento. Si hablas el español, hablas el inglés, hablas el francés, ¿estás bien? O sea, ahora, si hablas el inglés, en cualquier parte del mundo vas a hablar con gente. Tú ahí eres un privilegiado. Que tú ahí eres un privilegiado hablando inglés y español. Sí, pero bilingüe aquí. ¿Qué te dicen los mexicanos cuando ven que pronuncias la C y la Z? ¿Qué te dicen los mexicanos cuando ven que pronuncias, cuando ellos ven que tú pronuncias la C y la Z? Pues hay que preguntarles. Pregúntales qué piensan ellos. No, a ver, en donde es opinión. Es tú el que está en Houston y Houston son más los mexicanos que los gringos, ¿no? Sí, aquí hay muchos mexicanos. Mira, de hecho, ahora mismo, porque me gusta la forma que México hace la alternancia, estoy terminando mi carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en una universidad mexicana. Ajá. ¿Sí? ¿Estudias en español? Usted sabe que la tecnología se ha avanzado mucho, que desde aquí tomas clases en cualquier parte del mundo. Por Zoom Meeting. O por otras aplicaciones. Es fácil ahora. O sea que ya no hace falta ir de becario en Corea del Norte. Yo no sé si usted le gustaría ir a Corea del Norte. Hombre, yo por viajar hago lo que haga falta. Y le agradezco a la señora Guacita, que me sugiere que te deje hablar más. Y que le suba un poco mi volumen, porque le suena bajo. Espero que ahora le suene bien a la señora. Y no quepa menor duda que voy a dejar de hablar todo lo que haga falta al señor Ildefonso. Vamos a ver qué más te están preguntando. Te da las gracias por responder a la pregunta de Fernando Po. Ok. Y espero que le haya gustado la respuesta. No tenemos nada en contra de Fernando Po, pero queremos poner también los nombres de nuestra gente. Es simplemente la razón. Mira, la señora Guatiza, tiene una pregunta, y es si le podrías explicar de manera resumida cómo Teodoro Obiang llegó al poder y cómo sigue mandando en el país. Más o menos lo que estamos hablando todo el rato, pero si lo resumimos, le hacemos también un favor a los nuevos oyentes, o videoescuchantes. Llegó en el poder mediante un golpe de Estado el 3 de agosto de 1979 y mató a su propio tío, y por eso está en el poder. ¿Lo mató o lo procesaron? Lo procesaron, pero al fin... Y lo ejecutaron. Bueno, fue un juicio sin garantías. Y después de hacerlo, inmediatamente, pues le asesinaron. ¿Por qué no le pusieron? Bueno, yo no sé qué código habrán, qué código penal habrán llevado a cabo, pero no se puede ejecutar a una persona así. Le acaban de hacer un juicio y de inmediato le matan. ¿Usted cree que eso es correcto? Así hicieron con Ceausescu en Rumanía. Así hicieron con Ceausescu en Rumanía. Y no sé, el código penal, algo me dice que el código penal sería parecido al español. Sí, el código penal sí tenía pena de muerte, pero lo que yo quejo, lo que me quejo es que, mira, te acaban de procesar y de inmediato, bueno, te dicen que te han encontrado culpable y inmediatamente te matan. Yo no creo que eso es correcto. Yo no soy abogado, no soy juez, no soy nada, pero es simplemente sentido común. Así es como llegó al poder. Así es como llegó al poder, a través de un golpe, un sangriento golpe de Estado, porque tuvieron que morir muchos ecuatoguineanos. Y no solo ecuatoguineanos, también murieron chinos, que estaban defendiendo a Macías. ¿Chinos? Sí, claro. Habían chinos en Guinea, rusos, estaban ahí defendiendo a Macías, pero murieron algunos chinos. Hombre, Macías se identificó como comunista. Sí, igual que su sobrino, comunista también. Repudió a Estados Unidos y se vinculó a China y a Rusia. Al mismo tiempo que cortó las relaciones con España.
Y expulsó a las seguras, cerró las escuelas. Madre mía. Y cuando usted ve que un presidente o un gobernante o un jefe de Estado ya se relaciona con China, con Rusia, con esos países comunistas, es porque ya perdió el rumbo. Ya no sabe dónde ir, ya pues. Porque buscas a Rusia, te van a dar que AK-47, Kalashnikov. Eso es lo que te van a dar. No te van a dar otra cosa ahí en Rusia. Dime una cosa. Sí. ¿El golpe de Estado era iniciativa de Teodoro Obiang y sus apoyos y sus colaboradores directos o venía de fuera? ¿Quién decidió que había que darle un golpe de Estado y ejecutarlo? ¿Quién lo decidió? Bueno, esta información, bueno, yo no creo que te puedo dar esa información, pero según nos dicen, según la información que dice que tenemos o que yo tengo, dicen que venía desde fuera. Y concretamente España. Eso dicen. Yo no estoy afirmando nada, pero eso dicen mucha gente. España en aquella época tenía todos sus problemas con la ETA, con la transición, con la instauración de la Constitución. Yo solo sé quién salió ganando. Estas cosas hay que hablarlas en función de quién sale ganando. Y el que salió ganando fue el que se quedó el petróleo. ¿Quién se quedó con el petróleo? ¿Quién? ¿Quién se quedó con el petróleo? Pues el mismo país que tiene mucho interés en que el comunismo no prolifere en África. ¿Quién tiene interés en que el comunismo no prolifere en África? Bueno, yo ya le dije lo que yo pienso. Yo pienso que donde está Estados Unidos, hay estabilidad. Bueno, cada uno ya tendrá sus motivos, por qué dice las cosas, sus razones. Y yo digo que donde está Estados Unidos hay estabilidad. Bueno, es una pena que pues 43 años nosotros seguimos en una dictadura. Sí, es una pena. Esto hay que reconocerlo. Pero estamos trabajando arduamente para democratizar Guinea Ecuatorial. Y Estados Unidos está apoyando que haya transición pacífica, que esto se arregle para únicamente sus motivos. Entonces, yo no puedo culpar, como le he dicho, no culpo a Estados Unidos, no culpo a España, no culpo a Francia. Nosotros mismos tenemos que resolver nuestros problemas en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué vamos a depender de Francia? ¿Por qué vamos a depender de España? ¿Por qué dependemos de Estados Unidos? Obviamente, de ser que tenemos ahí que, pues, obviamente tiene proyecto de Estado, podríamos resolver todos los problemas, pero él no tiene ningún proyecto de Estado. Tiene un proyecto familiar, un proyecto de amistades y un proyecto de maldad. No creo que debemos depender de otro país para resolver los problemas que tenemos en Guinea Ecuatorial. Entonces, no vamos a culpar a Estados Unidos. No culpamos, yo no culpo a España, no culpo a Francia, no culpo a ningún otro país. Pues mira, aquí puedes ver lo que te dice Chus Gold. Sí. De Estados Unidos no puedes esperar nada bueno. Bueno, yo respeto lo que dice. Yo respeto, aunque discrepo. Pero respeto lo que dice. Es como te vaya. La verdad es que es como te vaya. Efectivamente. Lo que no te puedes es regalar a Estados Unidos. Bueno, porque Estados Unidos a mí no me ha hecho nada malo. Yo no voy a culpar a alguien de algo que, pues, yo veo que no tiene la culpa. Donde puedas las palabras de tu amigo cortar, ponlas tierra a remojar. Si cronológicamente, históricamente a todos les ha pasado lo mismo, no esperes que a ti te pase lo contrario. Bueno, pues nosotros mismos, como lo estoy diciendo, ¿por qué el dictador Obiang tiene en su cabeza, en su cerebro, que yo quiero ser el presidente vitalicio, sabiendo muy bien que esto no funciona? Hay que alternar en la presidencia de un país. ¿Por qué él quiere estar ahí siempre, habiendo guineanos más formados que pueden llevar el país y tener éxito? Nosotros tenemos que ser un país emergente en África, y no solo en África, en el mundo entero, porque tenemos recursos naturales. Además, que Guinea Ecuatorial no necesita petróleo para ser país emergente. Solo con cacao y café que teníamos, todo estaba bien. ¿Por qué cortaron todo el café, todo el cacao? Para
para solamente poner unos edificios ahí que no sirven la pena, no sirven para nada. Esto yo no lo voy a, culpar a si Guinea Ecuatorial hubiese sido vinculada de alguna manera a España, cuando digo vinculada no digo subyugada, ¿vale? Le entiendo perfectamente. Yo sé que usted maneja muy bien Cervantes. Gracias, la lengua de Cervantes. Yo creo que ahora Guinea Ecuatorial sería la máxima potencia turística de África. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación. Y bueno, no digo yo que fueseis nadando en petrodólares, pero yo creo que viviría muchísimo mejor y la gente no tendría, el problema que tendría Guinea no sería el éxodo de sus habitantes, sino ver, sino la avenida de inmigrantes. Sí, sería y al eso contrario. Sería eso, nuestro problema sería la inmigración, no... No que la gente se va del país para tener una vida mejor y más justa. Mira, los errores políticos son costosos y duran demasiado tiempo. Y los pagamos todos. El error, efectivamente. Y el error que hicimos el 12 de octubre de 1968, bueno, las elecciones presidenciales, primera vuelta, fueron el 22 de septiembre de 1968. Después, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta que se necesitaba para proclamarse presidente electo. Después, los dos primeros, Macías y don Bonifacio Ndedu, fueron a la segunda vuelta. Ahí es cuando hubo una coalición, porque Atanasio y el mundo Bosio Dioko, pues dieron los votos a Macías, y Macías ganó las elecciones democráticamente. Aunque muchos quieren hablar ahora que fueron fraudulentas, eso es mentira. Para mí, eso no es verdad. Estas elecciones fueron elecciones libres, transparentes y democráticas. Te iba a hacer una preguntita que tengo por aquí. ¿Qué te iba a decir? Adelante. Vamos. Estoy aquí. Se ve que usted está buscando mucha información. Claro. En línea. Por supuesto. ¿Cuáles son los sentimientos religiosos de los guineanos? Bueno, normalmente yo le puedo decir, bueno, aunque no asegurando tanto, que el 95% de la población ecuatoguineana o guineoecuatoriana es católica. Por eso tenemos esos lapsos con España. España, pues, nos trajo el catolicismo. Y eso es lo que nosotros, pues, tenemos en Guinea. Bueno, hay otras religiones, pero pues pero se la practica, católica. Pero se practica. ¿Sí? Las iglesias ¿Sí? están abiertas, la gente va a misa. Claro. Aunque ahora mismo, pues no sabemos qué papel está jugando la iglesia en Guinea Ecuatorial. Todo está, pues, donde hay desordenado. Creyentes, el poder político hay una anarquía. Donde hay hay creyentes, una anarquía. Donde hay creyentes, la capacidad de influencia de la iglesia es fuerte, es notable. Pues bien, pero después la dictadura está haciendo su trabajo, porque ya vemos curas, pues, que se ven que están por una parte, apoyando a un solo partido político. Algunos lo hacen. Se les ve a veces en reuniones políticas. ¿Qué hacen ahí? ¿Sabe la información, que me llega por Radio Macuto? ¿Qué dice? Que cuando hay ejecuciones sí. en Guinea, sí. el régimen dice que es por delitos, homicidios y cosas de estas. Eso es lo que dicen. Intentos de golpes. La realidad que me dicen, lo que aquí en España llamamos Radio Macuto, la realidad que me dicen es que son personas pilladas in fraganti, practicando el canibalismo. Que es una cosa que se da y que eso Teodoro Obiang no lo perdona. A esos los ejecuta sistemáticamente. El canibalismo. Pero no lo reconoce. No lo reconoce. Bueno, mira, ¿quién practica el canibalismo en Guinea? Es el mismo yo gobierno. No sé. Yo le estoy diciendo, es el mismo gobierno. Yo le voy a dar un ejemplo. En agosto de 1993, asesinaron a un señor, Pedro Mutumbe. Sus familiares fueron para reclamar su cuerpo.
no les dieron absolutamente nada. Y según lo que publicó La Verdad, que es un periódico de CPDS, pues que a él le comieron. Esto se sabe, no es el pueblo que practica el canibalismo en Guinea Ecuatorial, es el mismo gobierno. ¿Quién no lo sabe en Guinea Ecuatorial? Eso que dice Radio Macuto, que es el pueblo, eso es totalmente mentira. Eso no es cierto. Es el gobierno que practica el canibalismo. Vale, vale. Quizás sea como se justifica en otras partes, cuando se sienten bueno, acusadas. habría que tener datos concretos para que alguien vaya a confirmar o afirmar una cosa así. Hay que tener datos. Aquí no son cosas que hay que opinar. Es una acusación recurrente. Hay que dar datos. Es una acusación recurrente y hay bastante información en internet. Bueno, yo... Pero información concluyente que yo diga esto es una prueba definitiva, yo personalmente no ha llegado a mis manos. Mira, si alguien la tiene, le pido que la envíe. Efectivamente. Lo que sabemos es que muchos, porque política exterior, o bien está pagando a mucha gente para que le limpien, para que le hagan limpieza de su imagen. Y pues están diciendo cosas. En vez de atacar a los que están causando el mal, están atacando al pueblo. ¿Por qué no le dicen a Obiang que ningún jefe de Estado tiene que estar 43 años en el poder? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué la prensa española no habla de lo que la oposición de Guinea Ecuatorial hace? Las manifestaciones que hacen los guineanos en España. ¿Por qué nunca se enseñan en la televisión española? Nosotros tenemos muchas preguntas que hacer, pero lo que yo estoy diciendo y los demás es que queremos la solución del problema. Pero no significa que no sepamos realmente qué es lo que está pasando. Pero nosotros no queremos ir por esa parte. Nosotros queremos la solución del problema. Y en vez de traer artículos así, pues bueno, yo quiero tener pruebas contundentes, que cuando uno escribe un artículo así, que nos diga que tal, 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 tal. Porque empezaría hablando del gobierno. Porque el gobierno es el que practica el canibalismo en Guinea Ecuatorial. Todo el mundo lo sabe. ¿Todo el mundo lo sabe? Todos los guineanos lo sabemos. Pregunta a cualquiera de los guineanos. Yo le he dado un ejemplo de un guineano. Hay muchos. El hombre, le asesinaron en Marruecos en 2019, digo 2009, y pues la familia, pues dicen que él no estaba dentro del féretro, no estaba ahí dentro. Y hay muchos casos así, en donde suelen llevar a esa gente. ¿Por qué esa gente no habla de esos problemas? ¿Por qué tienen que atacar al pueblo cuando el pueblo no sabe absolutamente nada? Quiere decir que en Guinea no se practica el canibalismo, ni siquiera en las zonas del interior. Mira, de manera, quiero decir, popular. No, ya no, ya de no manera bueno, de manera popular, por el, no lo creo, pero sabemos que el gobierno lo está haciendo. Yo no digo que no lo haga el pueblo, pero eso no es algo que conocemos. Pues ellos lo llaman ahí, pues, una ciencia oculta, brujería. Pero bueno, lo que me explicó, espera, yo le voy a explicar ese término. Mi abuelo, pues, me explicó que la brujería en sus tiempos era algo bueno. Que, por ejemplo, en el pueblo las mujeres no podían dar luz y van, piden, tenían algo como melán, se llamaba así. Le piden que, mira, eso es lo que nos está pasando. Una vez que hacen lo que tienen que hacer, las mujeres empiezan a quedar embarazadas. Los pequeños agricultores, cuando las cosas no les van bien, hacen lo mismo y empiezan a tener la cosecha y todo. Pero ahora bien, después esta brujería se ha convertido ahora en maldad. Pero no es algo que puedes ver con los ojos, con tus ojos. No es algo que podemos ver tú y yo, o usted y yo. Entonces, yo los casos de canibalismo a nivel popular en Guinea Ecuatorial, no. Yo nunca he oído esto. Brujería sí. Donde dicen que, mira, están comiendo a gente y tal, cosas así. Las personas que creen esas cosas. Porque yo, pues, yo no digo que no, que no existen esas cosas, pero yo no creo en muchas de estas cosas. Entonces, bueno, yo, la persona que escribió el artículo sabrá por qué escribió este artículo,
pero tenemos mucha información también. ¿Por qué no están apoyando a la oposición? ¿Para qué? Porque queremos que los españoles vuelvan a Guinea Ecuatorial. Nuestros hermanos latinoamericanos, que vayan a Guinea Ecuatorial, que vengan a trabajar. ¿Te suena el nombre de Ramón Lobo? Ramón Lobo. Ramón Lobo, ¿no? Un señor que escribió un artículo en El País en el año 2002. ¿Es un guineano? No, es un español. Pues la foto está en blanco y negro, pero parece que sea blanco. O es blanco, es que es en blanco y negro la foto, o es blanco, o simplemente es que tiene la barba blanca porque tiene, ya tenía muchos años con la foto, porque es que está muy moreno de piel. No lo sé todavía. El tema está que vive en Malabo, o vivía en el año 2002. Y el titular de su artículo es El poder de los brujos en Guinea. Y afirma que las elecciones presidenciales del año 2003 y el apoyo de los hechiceros Mongomo, los hechiceros Mongomo, son las claves de la represión política en Guinea Ecuatorial. Por eso yo te estoy hablando del gobierno, que son la gente del gobierno que hacen esas cosas, sobre todo en momentos de elecciones. Hacen unas prácticas rituales, y yo no sé por qué, para tener poder o no sé. Por eso te estoy hablando del gobierno, porque son los que hacen estas cosas. Bueno, estoy viendo el artículo, como estoy transmitiendo la entrevista desde mi teléfono, pues no puedo ver bien las letras. Ya. Bien, yo te pasaré el enlace. Yo, de hecho, lo que me ha llamado la atención es el titular. No, en este caso, yo estoy de acuerdo con él. Por eso yo te estoy diciendo que el gobierno, porque esas cosas las hace el gobierno, no los ciudadanos de a pie. Pero tenemos pruebas de ello. Por eso te estoy diciendo. ¿Tenemos pruebas definitivas de que el gobierno practica la brujería y el canibalismo? Pero ya te he dado ejemplos, hay muchos ejemplos. Porque cuando asesinan a una persona y sus familiares van para recuperar su cuerpo, no le dan el cuerpo. ¿Qué suelen hacer con el cuerpo? ¿Esto no le dice algo a usted? Si es un enemigo, lo tradicional era comérselo. Por eso, y son una persona como Pedro Mochumome, que muchos decían que tenía, porque muchos en Guinea creen en poder, no sé si de facto o lo que sea. Y pues hay muchos, por ejemplo, muchos del gobierno, como el presidente, cree que si usted es inteligente y usted muere y come tu cerebro, él se queda con tu inteligencia o con su inteligencia. Hay muchos que creen esas cosas. Y no solo en Guinea Ecuatorial. Muchos presidentes africanos creen en cosas así. Entonces, por eso actualmente se llama esto brujería. Cuando anteriormente la brujería no era algo de algo malo, no era para la maldad, era una cosa que pues solucionaba problemas, sobre todo a los fans. He dado un ejemplo, Molan, que eso, cuando algo iba mal en el poblado, pues hablaban con eso y pues de repente habían soluciones, pero actualmente eso se ha llevado a otra esfera, ya se practica de otra manera, o sea, ahora ya es para la maldad, cuando no era así. Pues eso es una buena razón para que un país con un poco de dignidad como España no quiera saber nada. No, 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 no. El no, gobierno no. De Guinea Ecuatorial, la verdad. No, pero esta no puede ser una razón. Si es que la gente ya hace cosas así, precisamente por el abandono. Porque la gente no hay educación. La gente no está formada. Ahora, cuando no hay educación en un país, la gente empieza a creer cosas que en realidad no pueden dar solución a los problemas que nos afectan a todos. España, pues, tenía que, bueno, seguir con Guinea Ecuatorial, ayudándonos, formando a guineanos. Pero bueno, como le estoy diciendo, yo no culpo a España, no culpo a Francia, no culpo a Estados Unidos, yo culpo a nosotros mismos. Porque a día de hoy teníamos que resolver nuestros propios problemas. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Te suena el nombre de un abogado español que se llamaba García Trevijano?
Sí, era el abogado de Matías. Es el que ayudó a Matías en todo. Tengo una declaración de él. Si la busco, te puedo hacer gracia. Ok. Bueno, ¿me vas a dar un minuto, por Sí. favor? Vuelvo. Descansamos un minuto. Aprovecho para recomendaros a todos que compréis, que consumáis naranjas de Valencia. No es porque yo me dedique a vender naranjas de Valencia, sino porque son las mejores naranjas del mundo. No hay naranja más dulce que la miel, que no sea valenciana. Y resulta ser que está muy seriamente agredida por la competencia desleal que las empresas que controlan gran parte del sector alimentario en el norte de Europa, especialmente Holanda, pues con mano de obra prácticamente esclava, producen naranjas en Sudáfrica que vienen a España sin pasar controles fitosanitarios, cuando aquí en Europa sí que se los exige a todo el mundo. Por eso os recomiendo a todos que compréis naranjas valencianas, no porque sean las mejores. Bueno, estoy de vuelta. No porque sean las mejores las naranjas valencianas, sino porque encima efectuáis un acto de justicia. He aprovechado para hacer algo de publicidad de las naranjas valencianas. ¿Tú no Okay. has oído hablar de las naranjas valencianas, Ildefonso? ¿De hablar de qué? De las naranjas valencianas. No. ¿No has oído hablar? No. Pues son las mejores naranjas del mundo. Pues está bien. Y como yo soy valenciano, aunque no me gano la vida con las naranjas, he dicho, bueno, voy a hacer un poquito de Espero propaganda. que me llegues a enviar algunas. Pues es un poco complicado de que te lleguen a Houston en condiciones, ¿sabes? Estoy Ya, ya bromeando. imagino. Sí. ¿Están discriminados y sometidos los boobies por los fans? Mira, yo creo que ya he respondido a esa pregunta. Sí, la verdad que sí. Mira, pero bueno, yo Pero puedo déjalo volver a claro, responder. déjalo claro. Sí, Pero no tu mira. sentimiento personal, sino el común de los fans. ¿Qué sienten por los boobies? Como le he dicho, es que la dictadura nos está creando problemas entre nosotros, cuando en realidad no hay problemas entre un fan y un bubi, Claro. entre un fan y un doé, entre un fan y un anobonés, entre un fan y un fernandino criollo. No hay problemas entre nosotros, pero la dictadura ha creado todos esos problemas. Usted sabe que la filosofía de la dictadura es divide y vencerás. Esto es lo que hacen. Para que estén ahí en el poder, tiene que dividir a la gente, para que no lleguen a entenderse. Usted sabe que cuando hay entendimiento entre la gente, pues pueden llegar lejos, pueden llegar a colaborar entre ellos y alcanzar los objetivos trazados. Pero si no hay ese entendimiento, entonces es difícil alcanzar esos objetivos. Y eso es lo que está haciendo la dictadura, porque la única razón por la que están ahí es seguir en el poder, nada más. No les importa lo que le pasa al pueblo. Por eso ahora estamos viendo que hay, bueno, algunas diferencias entre nosotros, pero cuando en realidad todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Yo quiero a los bubis, como le he dicho, mis mejores amigos son bubis. Yo no tenemos problemas con ellos. Dime una cosa. Sí. ¿El Partido de la Libertad Nacional de Guinea Ecuatorial no es el único partido que hay en el exilio? No, no, no es el único. ¿Cuántos hay? ¿Y qué tal son vuestras relaciones? Bueno, yo tenemos el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, tenemos la Unión Popular de Guinea Ecuatorial, UPE, tenemos en el exilio FDR y FPR, tenemos a la Unión Nacional Organizada, UNOGE, tenemos a la coalición CORET, también se llama Federación CORET. Hay otro que es partido político, partido CORET, Federación CORET. O sea que aquí hay muchos partidos en el exilio, muchísimos partidos. Y la mayor. ¿Y qué tal os lleváis entre vosotros? ¿Qué prima más, vuestro Bueno. sentimiento de recuperar Guinea o vuestras diferencias ideológicas? Bueno, estamos trabajando todos arduamente para alcanzar los objetivos, pero
usted sabe que estamos en una dictadura, pues siempre hay algunas pequeñas diferencias y a veces es complicado trabajar en equipo, pero lo estamos intentando una y otra vez y pues estamos consiguiendo algunos resultados positivos, pero no es nada fácil, porque la dictadura lo que está haciendo es hacer separaciones, para que no haya entendimiento entre nosotros, pero trabajamos para que consigamos el objetivo de democratizar Guinea Ecuatorial. Todos están trabajando fuertemente. Tenemos el grupo de las aulistas, tenemos las barrenderas de Guinea Ecuatorial, las guerreras excelentes, Guinea Libre Ya, tenemos a Asociación Víctimas de la Dictadura de Obiang Abido, tenemos Guinea también es nuestra, muchas organizaciones, ALTRIN, que es Alternancia Republicana Internacional, una ONG, tenemos a EG Justice, que está aquí en Estados Unidos, su director es Tutu Alicante, y es una nubonés. Entonces, todos estamos trabajando arduamente para conseguir la democratización de Guinea Ecuatorial. Pero tengo que decirle que no es nada fácil, porque a veces resulta que cuando estáis en una coalición, algunos partidos quieren imponer su criterio y pues empiezan a haber unos choques. Pero poco a poco vamos haciendo que todos nos entendamos, porque sabemos que la unión hace la fuerza. Hay que unirse para conseguir resultados positivos. Y en eso estamos trabajando todos. Y pues los que no he podido mencionar, porque bueno, no porque no he querido hacerlo, simplemente porque cuando bueno, estamos aquí no tengo ninguna lista, estoy leyendo, pero hay muchas asociaciones que están luchando para que podamos resolver este problema. ¿Trevijano fue positivo o negativo para Guinea? Bueno, Trevijano, pues yo leí un poco sobre Trevijano, porque bueno, muchos dirían que fue negativo porque pues, es el que apoyó a Macías. Y Macías estropeó al país. Porque si Guinea Ecuatorial está tal como está hoy en día, es culpa de Macías. Es el que no supo hacer su trabajo para llevar a cabo los destinos de Guinea Ecuatorial. Porque fue el primer presidente. Es el que tiene que trazar el camino a seguir. Pero no lo hizo bien. Entonces, yo leí lo que dijo Trevijano. Trevijano dijo que él pensaba que Macías podía ser un buen presidente porque era muy orgulloso. Quería tener todo y él pensó que si lleva este carácter cuando está dirigiendo el país, gobernando el país, puede hacer que el país avance, pero fue todo lo contrario. Eso lo leí que lo dijo Trevijano, que eso es lo que pensó, que Macías iba a hacer un buen trabajo porque era orgulloso, pero al final pues no hizo nada. Por eso pues la razón está ahí, porque nadie de ellos estaba preparado para asumir esta responsabilidad de jefe de Estado. Nadie. Pero ahora sí tenemos mucha gente que lo pueden hacer bien. De entre ellos estoy yo mismo. Puedo, sí, yo por eso estoy tomando esas clases de ciencias políticas y administración pública para ser un buen presidente en Guinea Ecuatorial. Todos ustedes ya vendrán para acompañarnos. No le escuché. Si el sistema te permite postularte aún estando en el exilio. Bueno, esto son cosas que vamos a tener que hablar. El sistema que tenemos ahora no me permite. Pero eso no hay problema. Si vamos a Guinea y yo no puedo estar al frente del partido porque dicen que tienes que estar ahí 5 años ininterrumpidos. O sea, yo no podría estar porque hace casi mucho tiempo que estoy fuera de Guinea Ecuatorial. Pero eso no es ningún problema. Porque pues hay otra persona que sí puede llevar a cabo los destinos del partido si así fuese el caso. Entonces yo no dudaría en ceder a otra persona si es que tenemos que presentarnos en unas elecciones y la ley me dice que yo no puedo estar ahí, pues cedo a otra persona. Pero primero vamos a tener que pelear para que, bueno, para que pues se saque esta ley. ¿Por qué? Porque si estamos fuera de Guinea Ecuatorial, no lo hacemos adrede. Es porque queremos estar en un lugar donde hay seguridad. Ahí hay una dictadura y te puede matar cualquier momento. Todos queremos estar en países seguros. Entonces, si nos vamos, habría que hablar sobre esta ley, que cuando estamos en la diáspora, no lo hacemos porque queremos, sino porque queremos estar en lugares donde hay seguridad. Es que la
la seguridad es lo que más necesita tu país. Pero por supuesto. Seguridad que proteja a los dineros del Estado. Que proteja a los dineros del Estado. Y yo te quería mostrar una cosa, muy breve, para saber tu opinión. Sí. Quiero que me confirmes que se oye. Vamos a ver. Ya no tienen esas ganas de seguir luchando. Esto empieza porque todos nosotros, o la mayor parte de nosotros, empezando desde el servidor de ustedes que habla, somos analfabetos políticos. Esto hace que no sepamos ver la importancia del seguir luchando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hemos tenido la mala suerte de ser colonizados por los españoles, que entonces tenían un sistema dictatorial, a diferencia de los colonizados por los anglófonos. ¿Por qué lo digo? El Reino Unido, en sus colonias, supo enseñar a esa gente, quizás a pesar suya, sin saberlo, el valor de defender su derecho. Sí. El español dictatorial no tenía interés en demostrarnos, en enseñarnos que teníamos derechos a defender. Entonces, vemos en África que los países anglófonos combaten por sus derechos rápidamente, a diferencia de los francófonos e hispanófonos. Porque la política francesa es muy similar en África, ¿eh? Es muy similar a la española. Desconocemos la lucha por nuestros propios derechos. Por eso vemos en Guinea Ecuatorial que uno le llama a Teodorín el dios de Guinea. A ver. ¿Qué te parece lo que has escuchado? Bueno, yo creo que hemos hablado de eso. Yo le he dicho que hay muchos guineanos que piensan lo mismo que Carlos, que España no supo enseñar a los guineanos cómo defenderse de sus enemigos o cómo luchar por sus derechos. Yo se lo he dicho, que muchos piensan lo mismo. Pues yo personalmente, pues como le he dicho, yo viví con mi abuelo, estoy aquí con mi padre, y muchos me dijeron muchas cosas. Pero lo que pasa es que actualmente lo que nosotros queremos es ser un país libre y democrático. Esto es lo que importa ahora. Entonces, que vayamos trayendo cosas negativas del pasado, pues no está mal, pero hay que resolver el problema. Aunque muchos dicen que pues, el que no conoce la historia de su país está condenado a repetirla. Y eso es, por ejemplo, no hemos tenido una buena historia, sobre todo, con Macías y con Obiang. Nosotros no queremos volver a repetir eso. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que lo único que tenemos que enfocarnos ahora es resolver el problema de Guinea Ecuatorial. Pero hay que entender que hemos sufrido tanto la dictadura. Ustedes nos tienen que entender. 43 para 44 años, muchos de nosotros hemos perdido a mucha gente. Eso es una situación pues muy desagradable. Eso yo creo que la gente nos tiene que entender. Eso es intolerable. Y creo que cuentas con el apoyo de todos los hispanos de ambos hemisferios y de 5 continentes. Muchas gracias. Eso esperamos. Los que no te conocen, porque ya te conocen. Y los españoles, es porque nos hemos sentido y nos sentimos hermanos. Así es. Así es que en España, nosotros en Guinea tenemos trabajos para todos. Si nosotros llegamos a democratizar Guinea ahora, pues las cosas van a marchar bien. Nosotros no tenemos mucha gente. Vamos a traer industria, vamos a traer... No tenemos gente para trabajar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando había cacao en Guinea. Buscar mano de obra en Nigeria, en Camerún. Entonces,
traemos nuestros hermanos españoles, nuestros hermanos latinos a Bueno, pero trabajar. primero pienso yo que los que tienen que trabajar son los guineanos, ¿no? No, Porque no pero es puede que ser que el los dos. 50% esté con un dólar, con menos de un dólar. Por eso, Bueno, bueno, usted está hablando de la situación actual. Yo no hablo de la situación actual. Yo estoy hablando si llegamos a democratizar Guinea. Hay dinero en Guinea Ecuatorial, esto sin ninguna duda. Pero pasa que el dinero está en los bolsillos de alguna gente. Y hay gente que entierran dinero en Guinea y no se hacen con esos dineros. Millones y millones de dólares. Prefieren gastar el dinero antes que hacer que los demás vivan como deben vivir. Es que esa gente no sabemos qué es lo que tienen en sus cabezas. Yo creo que una persona como Byanyima, si llega a morir, se le tendría que sacar el cerebro para analizarlo en un laboratorio, para saber realmente qué pasaba con él. Hombre, yo creo que una persona que tiene 14 coches de lujos y una residencia en París por todo lo alto y otra en Malibú, creo que tendría que tener algo en el estómago de ver que en su país gran parte de la población no tiene ni acceso al agua corriente. Que Es dos de increíble. cada 10 niños que nacen mueren por enfermedades tontas de las que no tendría que morirse nunca. 2 de cada 10 nacimientos mueren. O sea, el Por 20% de la supuesto. población que nace muere. Por eso, Y por eso. que tiene la población la miseria y con una inseguridad jurídica y inseguridad física también. Porque es que tú no careces de todo tipo de derechos. Tú dispones de tu vida y de tu libertad a capricho del gobernante. Y yo, de paso que te hago esta reflexión del presente, también quería hacer una reflexión del pasado a ti y al señor Carlos de Sí. Alemania. Y es que, sinceramente, respóndeme tú, a ver si me respondes tú mismo. Cuando España era quien dominaba en Guinea, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de tu padre o de tu abuelo, ¿era respetado por los españoles? Por supuesto, pero Te estoy hablando del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. sí. ¿Tú sabes por qué no tenéis costumbre de reclamar vuestros derechos? Aún habiendo Pues sí. vivido bajo la dictadura franquista. Porque ni siquiera la dictadura franquista agredió vuestros legítimos derechos naturales. A la vida, a la libertad y a la propiedad. Los derechos que ya la legislación de Indias aplicó a todos los territorios conquistados y por conquistar de lo que luego llamaron las Españas o las Indias. ¿Tú me entiendes? Y este es que No, lo entiendo, le estoy siguiendo. los naturales no podían ser usurpados en su propiedad, no podían ser agredidos en sus vidas, por lo tanto no podían ser esclavizados. Y se tenía que respetar su libertad. Siempre. Eso ya en 1500, una célula real de Isabel la Católica ya lo comunicó. ¿Vale? En 1495 hizo devolver a 500 indígenas norteamericanos que habían sido arbitrariamente traídos como esclavos a España. Y los hizo devolver y prohibió el que se esclavizaran a los nativos. Se le escucho. ¿Qué te quiero decir? Que es que cualquier habitante de las Españas no está necesariamente, como vosotros no lo habéis estado, preocupados por reclamar vuestros derechos. Porque, si ya los tenéis, los habéis disfrutado siempre, si han sido agredidos a raíz de que habéis dejado de ser españoles. Como ha sucedido en toda Sudamérica. Las ciudades más ricas del mundo eran Lima y México. El nivel de vida de un habitante de las Españas estaba muy por encima del de Centro Europa o Inglaterra. Un peso español eran 4 libras esterlinas y 8 también según la época. ¿Tú me entiendes? No, ¿Por le dónde van los entiendo. tiros? Le estoy siguiendo. Es que habéis vivido en libertad y se ha respetado vuestra dignidad, más que nada porque es la tradición jurídica española que nosotros desarrollamos cuando conquistamos América. Esa es la razón por la cual sois fácilmente víctimas de un dictador tirano.
En cambio, donde han vivido, donde han colonizado los ingleses, los alemanes, los belgas o los holandeses, es normal que estén ávidos de reclamar sus derechos y sus libertades, pero no por influencia moral anglosajona, ni por herencia cultural anglosajona, sino porque los anglosajones los han esclavizado, los han matado de hambre con hambrunas, los han encerrado en campos de concentración. ¿Tú me entiendes? Mira, pero mira, esa es la gran diferencia que hay entre las colonias anglosajonas, donde actualmente se están matando entre ellos, con tu país. Tu país ha sido feliz y los demás han sido unos desgraciados. Mira, la realidad está ahí. Vamos a ser realistas. Esa respuesta te la doy a ti, señor Carlos. No, es que los dineros eran felices. Porque sí, su vida, su libertad y su propiedad era respetada. Sí, es verdad. Pero hay una realidad. Todos los países que tienen estabilidad en África son países anglófonos. Esta no es una opinión, es la realidad. Ahora, España... ¿Estabilidad? Mira, España, que tiene simplemente un pequeño país, mira cómo estamos. Esto yo no creo que... Yo no quiero hablar tanto de esas cosas, bueno, pero una no cosa, significa te que España no tenga culpa dentro, de lo que dentro de la marginalidad. Dentro de la marginalidad te comento una cosa. Teodoro Obiang, dentro de su dictadura, ha mantenido el país en paz y estable, dentro de la miseria. Lo que ha hecho ha sido no incrementar la riqueza del país, pero el país lo ha mantenido en paz y en calma. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Matando el cabre en la boca, porque es un criminal. Don Alberto, ¿de qué paz usted está hablando? ¿De qué paz habla? Que no hayan guerras civiles, que no haya inestabilidad política. Pero, o sea, eso es el interés de Estados Unidos. No puedes hablar de ninguna paz en Guinea Ecuatorial, porque no hay nada de esto. No hay guerra. Hay una dictadura. Pero no hay guerra. ¿Y quién te dice que no hay guerra? O sea, para que usted sepa que hay guerra, alguien tiene que tener un Kalashnikov tirando. Eso es lo que usted llama guerra solo. Dos bandos. No, esto no es la única guerra. Esta no es la única guerra. Lo que está en Guinea es una guerra peor que la guerra que usted está hablando. Del Estado contra peor que esta guerra. Es lo mismo, mira, cuando había la Guerra Fría. Son guerras que no son buenas. Que una guerra que yo cojo mi Kalashnikov o lo que sea, empiezo a tirar. En Guinea Ecuatorial, pues mira, vas a ver lo que pasó en las explosiones, lo que dijo el presidente ahí, el dictador. Esa es otra. Entonces, usted no puede hablar de paz en Guinea Ecuatorial. Ahí no hay una paz. Hay que ser realista. Hay una férrea dictadura en Guinea Ecuatorial. Esto es lo que tiene que decir usted. Sí, hombre, a ver. La contraposición de una dictadura sería un país libre. Y con la contraposición de la paz es la guerra. Cuando yo digo que Guinea lleva 42 años en paz, sin guerras, es verdad, porque es que no ha habido guerras. Ninguna libertad. Y con la ciudadanía totalmente sometida y coaccionada. Y sin derechos de ningún tipo. Eso no hay paz en Guinea. No hay paz en Guinea. No puede Eso es lo que quiero que usted entienda. No hay paz en Guinea. Pero es que tampoco ha habido guerra. Al fin y al cabo, no me gusta la situación de Guinea. Yo os apoyo en todo. Todos los hispanos os apoyan en todo, seguro. Eso sí está bien. Y lo importante... es que consigamos el objetivo. Lo importante medios de comunicación hablen de Guinea. Que todo el mundo hable de Guinea, que mucha gente hable de Guinea. Y que se hable en 5 continentes. Y que 5 continentes, en 22 países hispanos que somos, se exija que Guinea sea un país libre y democrático. Ya. Yeah. Esa sería la conclusión y el objetivo. Sí, entonces, pues yo les diría que la ausencia de guerra no significa que haya paz. Pero yo lo entiendo. Pero así es, no significa que haya paz. ¿Sabes que te estoy hablando con el pragmatismo gringo? ¿Sabes? ¿Cómo estaba? Te voy a contar una anécdota para que veas cómo piensan los gringos. Y es que en Oceanía, no, creo que era en Indonesia, pues ellos tenían un dictador
que estaba bajo control de los Estados Unidos, que era el que mantenía a raya al comunismo. Se llamaba Suharto, si no me equivoco. Entonces, dos de la CIA, uno de la CIA hablaba con un político y el de la CIA le contaba que Suharto era un hijo puta, era un criminal que mataba a las personas por miles. Y el político le contestó, sí, Suharto es un hijo puta criminal, es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta. ¿Tú me entiendes? Lo entiendo. Suharto es nuestro hijo puta. Entonces, a Estados Unidos le interesaba mantener ese estatus de Suharto en el poder, matando a quien le parecía, algo parecido con lo que tú denuncias de tu país, a condición de que mantuviese el comunismo a raya, que no creciese en Indonesia. Porque eso es lo que le interesaba a Estados Unidos, que el comunismo no se desarrollase en Indonesia. Como tampoco le interesó que Macías desarrollara el comunismo en un país hispanohablante, que podría incluso influenciar en otros países hispanohablantes, que estaban en el mismo riesgo. ¿Comprendes? Lo entiendo. Entonces, entiendo. Yo creo que si España se ha quitado del medio, es para no pisotear los intereses de otro que se puede enfadar. Y ese se llama Estados Unidos. Y yo le voy a decir lo mismo. Esta no es la forma que se resuelven los problemas. Esto es huirse de los problemas. España solo tiene una colonia en África. Es Guinea Ecuatorial. Nosotros no teníamos que estar tal como estamos. Es que no queremos hablar de estas cosas. No queremos culpar a España. Pero usted sabe muy bien que España no es inocente de esta situación. Usted lo sabe. Pero nosotros no queremos hablar de esto. Queremos soluciones. Ya le he dicho, yo soy una persona, pues yo pues primero estudié ingeniería. Los ingenieros somos gente que van al objetivo. Correcto. Porque teoría, no vamos con la teoría. Objetivo. Y el objetivo ahora es democratizar Guinea Ecuatorial. Y ahí queremos a España, queremos a Estados Unidos, queremos a Francia. Todos somos una sola persona. Compartimos el objetivo. Por supuesto. Compartimos el objetivo. Me gustaría hacerte ver la posición oficial, no necesariamente la mía. Ok. A ver. En 1980, un joven obianinguima viajaba a Madrid para agradecer al rey y al gobierno la ayuda de España a su país para salir de su dramática situación de los 11 años de sanguinaria dictadura. A pesar de que fue con un golpe de Estado como consiguió derrocar a su tío Francisco Macías, acusado de genocidio, tanto España como la comunidad internacional decidieron apoyarle con sus promesas de acabar con la represión. Los reyes de España llegaron a Sampaca. El viaje que los reyes realizaron a Guinea en diciembre de 1979, solo unos meses después de su golpe, fue una apuesta arriesgada a la vez que decidida por ayudar al único país africano que habla nuestro idioma. Allí pudieron saludar a los españoles que iban volviendo para ayudar a la reconstrucción de la antigua colonia y visitar las grandes plantaciones de cacao que habían caído en el abandono. Sabemos perfectamente que si no es a través de España como nuestra madre patria, es difícil, quizá imposible, que Guinea Ecuatorial pueda salir de esta miseria. Entre esos amigos vuestros, querido presidente, España se siente muy en primera fila. Y como he reiterado ya en varias ocasiones, os ofrece, si la necesitáis, si la deseáis, su cooperación leal y sin reservas en todos los órdenes, en un plano de igualdad entre los estados y en interés mutuo, pero sobre todo, fundamentalmente, por solidaridad fraterna. Los españoles llegaron. Acompañaba a los reyes
el mismo presidente Obiang Nguema. En 1980 los reyes volverían a Guinea. También Obiang ha vuelto a visitar España en varias ocasiones, pero con los años las relaciones se han hecho cada vez más difíciles al no cumplir sus promesas de democracia y ser acusado de enriquecerse y vulnerar los derechos humanos. Para España, Guinea Ecuatorial sigue siendo un país al que nos unen lazos históricos y un interés estratégico, más aún desde que se descubriera su gran reserva de petróleo. ¿Has escuchado la posición oficial? Sí. Mientras, como los compromisos que habían adoptado de democratización del país no fueron respetados. Entonces no fueron respetados. ¿Y qué hizo España? Como Teodoro Obiang no respetó los compromisos de democratización del país. Sí. Y reiteradamente agredió los derechos humanos de sus habitantes, España se distanció de Teodoro Obiang. Entonces, ¿y esta es la solución del problema? No. Aún estoy haciendo la misma pregunta. No. ¿Esa es la forma que ustedes resuelven los problemas? Te puedo asegurar que España es capaz de cometer más de una torpeza, más de dos y más de diez, y de meter la pata seriamente. No te digo que sea la mejor fórmula, pero España sabe lo que vio, y te lo cuento porque sucedió así, que hubieron prospecciones por parte de Repsol y por parte de una empresa norteamericana en Guinea. Y la decisión fue que se quedasen los americanos el petróleo. ¿Me entiendes? Entonces, España se le juntó con que el tío no democratizaba al país, con que no respetaba los derechos humanos, y encima para el petróleo se lo daba a los gringos. ¿Me entiendes? Y España es lo que dijo, que te den por donde pican las almorranas, diría España. Encima que yo me molesto por ti, por cualquier problema que tú tengas, sanitario, de hambre, de lo que sea, resulta ser que tú no democratizas tu país, con lo cual te pones de dictador, y ahí me está faltando al trato. ¿Entiendes? Ese no era el pacto que teníamos tú y yo. Luego, y respeta los derechos humanos de tus habitantes, con lo cual no permites que te puedan sacar del poder, y luego te vendes como una prostituta a los gringos. No quiero saber nada de ti. Amigos como tú no quiero. Esa es la mentalidad de un español al que le han tocado las pelotas. ¿Me entiendes? Le entiendo, pero yo sigo diciéndolo. Y te doy toda la razón. Lo mismo. Han pasado muchos años y no podemos tolerar que siga bien. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Ya está bien. 42 años, no jodas. No, 42 años no. Ya va para 44. Bueno, 43 años ha estado en el poder. Pues es que aunque sea por orgullo personal, por amor propio, es que me encantaría ver a Guinea Ecuatorial florecer. Que le crecieran los hoteles y las palmeras y los turistas y las playas llenas. Y que el aeropuerto no dejara de recibir a gente, a gastarse los euros ahí. Y que fuese un destino de vacaciones de todos los países hispanos. ¿Entiendes? Que fuese una especie de Caribe. La idea que tenía la gente del Caribe, que esa especie de Caribe que estuviese en Guinea. Esa sería mi ilusión. Una de ellas. Luego que se recuperase el negocio de la madera y del cacao. No sé si la caña de azúcar ha funcionado, el café. De cocoteros, hay ¿te muchos. Acuerdas? Uh-huh. Había muchos cocos. Uh-huh. Pero realmente todo eso hay que recuperarlo. Pero realmente el destino, ya no de Guinea Ecuatorial, sino de todo el mundo hispano, es disputar el mercado tecnológico. Hoy por hoy casi es cada vez menos importante la industria. La industria sin tecnología no funciona. Si bien es bueno, obviamente, tener industria, yo creo que todos nuestros países, incluido el tuyo, tendrían que luchar mucho por la tecnología. Porque, de hecho, incluso fíjate que el mercado tecnológico está superando al industrial. En las mismas bolsas. Y en la influencia política en el mundo. Tú fíjate la influencia que está teniendo el Bill Gates.
y el de Amazon. En las finanzas mundiales. ¿Me entiendes? Entiendo perfectamente. Sí, pero don Alberto, que vayamos terminando porque tengo algo que hacer a las 5:30. Dado por terminado, porque yo prácticamente ya me estaba despidiendo de ti, por eso me he permitido el desviarnos un poquito del tema. Sí, entonces yo le doy a usted muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir manteniendo ese diálogo porque ha sido un diálogo. Claro, claro. Y pues, sí, y es que, es muy frío preguntar y responder, eso por una parte. Sí, ha sido un diálogo. Y es muy aburrido tener que darle la razón de en todo a alguien, aunque sea por educación. Yo no quiero tener razones, pues estamos en democracia. La tendrás cuando la tengas. Tiene que haber discrepancias. Claro. En fin, el tema está que sepas que en España os consideramos como hermanos. Y, que, ¿y nosotros? Y en Hispanoamérica, el que no os considera como hermanos es porque no os conoce. ¿Me entiendes? Por supuesto. Pero bueno, yo creo que ellos nos consideran también como hermanos. Y pues nosotros queremos que nuestros hermanos que nos ayuden a resolver el problema. Por eso hablamos de... Yo estuve en un programa de futuro de la hispanidad. Entonces yo lo que dije ahí es que cuando tenemos países dictatoriales hispanos, es difícilmente que tengamos éxito. Entonces, tenemos que recuperar a Venezuela, Cuba, Guinea Ecuatorial. Esos son países dictatoriales. Tenemos que democratizar esos países. Nicaragua y Perú y Chile está cayendo en lo mismo, en el comunismo, la peor de las dictaduras. ¿Ya lo ve usted? Entonces, es algo que, pues, si queremos hablar de hispanidad exitosamente, primero hay que empezar para que nuestros países tengan libertades. Porque sin libertad no se puede hacer absolutamente nada. Tiene que haber alternancia en un país. No queremos presidentes vitalicios. Eso no es bueno para el país. Tiene que haber alternancia porque cada uno traerá sus ideas. Y así el país progresa. Muchos pueden hablar mal de México, pueden decir a México lo que quieren, pero lo que todos sabemos por seguro es que cada día primero de diciembre, en cada 6 años, habrá un nuevo presidente en México, porque el presidente entra el 1 de diciembre, ya después de 6 años, su mandato termina el 30 de noviembre. Y eso es muy importante, es un aspecto muy positivo para un país. Cuando ya se ha conseguido que haya alternancia en un país, evidentemente va a haber progreso, porque cada uno vendrá y va a poner su plan para mover el país hacia adelante. Pero ¿qué pasa en nuestros países? Volvemos hacia atrás. Y eso no es bueno. La alternancia da ya ciertas garantías a una nación. Por supuesto. Pero hay países que ni aún así. Y esos países suelen ser sudamericanos. Que ni con alternancia. Es que hay más cosas. Y esas cosas proceden de nuestra debilidad por estar balcanizados en 22 naciones. Necesitamos tener un mercado común entre nosotros. Comerciar entre nosotros. Fijar nuestros precios entre nosotros, que no nos los fijen desde fuera. Tener una política exterior común. Tener unos servicios de justicia, un servicio de justicia macronacional que impida que hayan países donde la justicia es una risa en nuestro país. Que nos dé garantías jurídicas, de manera que cualquiera puede invertir en cualquier país de los nuestros con las mismas condiciones. Solamente reunificándonos de alguna manera será la manera que consigamos prosperar lo que nos falta para ponernos en la cabeza mundial, que es bastante. Para estar al nivel de los países europeos y de Estados Unidos solo necesitamos fuerza económica. Y la fuerza económica depende sobre todo de la administración de nuestros recursos y de la comercialización de nuestros productos en igualdad de condiciones con los demás. Porque actualmente somos víctimas de una posición dominante de la que nosotros somos víctimas. Repito, me reitero. La posición dominante pues la controla Centro Europa, el Norte de Europa, Estados Unidos, Inglaterra. Esos son los que dominan los mercados mundiales porque nosotros no tenemos fuerza comercial al estar balcanizados. Y casi que con esto concluimos, porque si no, ya, bueno,
casi se nos quedamos sin temas ni de qué hablar. Que no es verdad. Que continuaremos y pronto, además. Muchas Yo aprovecho gracias. Desde aquí para desafiarle al señor Carlos, de tu mismo apellido, sí. Abaga. Claro que estará. Sí. Para Así desafiarle es. A un duelo, a razonar lo bueno o malo que tuvo el ser colonizado, que no colonia, porque España nunca tuvo colonias. Siempre creció como nación e incorporó en igualdad a sus habitantes. Al menos en el papel. 100% todo no es 100%, pero se hace lo que se puede. En fin. Efectivamente. Un placer, Ildefonso. Te Igualmente. Deseo mucha suerte y cuenta con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. España, Francia, Estados Unidos, nuestros hermanos latinoamericanos, pues... Hispano. Ustedes... Eso de latino suena chino. Bueno, hispanos. Vamos a decir hispanos. Pues son hispanos. Sepan que hay un país en África que pues necesita ayuda. Pues haremos lo que se pueda. Haremos lo que se pueda, lo que está en nuestras manos. Eso es lo único que tengo que decir. Hasta pronto y gracias. Igualmente.